tomar 3 tazas de café al día podría reducir el riesgo de muerte prematura. Fantástico, porque si encima nos despierta, nos gusta y tenemos buena salud gracias a eso, pues que... Eso es al menos lo que indican 2 estudios elaborados en Europa y en los Estados Unidos, que echan por tierra teorías anteriores que indicaban justo lo contrario: la peligrosidad del consumo de este producto. Es que la ciencia avanza y cada vez tiene más armas para descubrir nuevas cosas. De acuerdo con el estudio, el consumo de café estaría asociado a un menor riesgo de morir por cualquier causa, aunque en especial de cáncer o por enfermedades circulatorias o del aparato digestivo. Aún así, los autores inciden en la necesidad de nuevas investigaciones para descubrir cuáles son los componentes del café que pueden proporcionar esos efectos beneficiosos y que en ningún caso estarían ligados a la cafeína. Puede ser un camino interesante. En el mundo se consumen diariamente unos 2.250 millones de tazas de café, un producto originario de Etiopía y que ahora, además de despertarnos, también podría contribuir a alargarnos la vida.